nombre es Juan Esteban Serna, soy administrador de empresas agropecuarias, tengo una especialización en nutrición animal y he realizado varios cursos con el SENA Emprende Rural, con los cuales he profundizado mis conocimientos. Ganadería San Jerónimo debe convertirse en un modelo a seguir, un modelo de ganadería regenerativa. En este momento en la zona no hay ningún proyecto que esté haciendo este modelo. Por eso debería empezar a convertirse en un modelo que pueda ser participativo con los demás ganaderos. Los modelos de ganadería regenerativa están basados en la agroecología. Esto pues nos da que hay que tener varios principios, y uno de los principios es el suelo como recurso natural de todos los procesos biológicos que se realizan sobre él. Lo otro que debemos empezar a respetar es el medio ambiente. Ganadería San Jerónimo, a través de todos estos procesos, lo que hace es mermar los impactos que tiene la ganadería en el medio ambiente. Y por último, una parte social. Ganadería San Jerónimo tiene que convertirse en ese modelo social incluyente, donde los ganaderos pueden venir a mirar cómo se hace todos estos procesos. Bueno, nos ha tocado enfrentar dos retos grandes en la vida. El primero, pues los grupos armados, que para nadie es un secreto que la zona montañosa de Tuluá ha sufrido los estragos de la guerra. Lo que hicimos ahí fue hacer resiliencia, nos quedamos en el territorio a pesar de todos los inconvenientes que eso traía, pero logramos salir adelante y tenemos ahora una ganadería pues pujante y que va en pleno crecimiento. El otro momento difícil fue la pandemia. La pandemia nos trajo mucha incertidumbre a todos los productores agropecuarios, pero con tenacidad y perseverancia hemos logrado superar todos estos inconvenientes y salir adelante. Uno de mis mayores logros fue ser consultor para el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, la ONG internacional más grande en temas de conservación. Allí realicé trabajos para ganadería sostenible en la Amazonía peruana, donde pudimos demostrarles a los productores que este tipo de ganadería regenerativa, es viable, amigable con el medio ambiente, que ayuda a mitigar los daños, los efectos dañinos que tiene la ganadería, y en la cual los productores empezaron a ver nuevas formas de hacer producción. Ganadería San Jerónimo busca satisfacer sus clientes potenciales que vamos encontrando en el camino. Uno de ellos es Hernán Jaramillo, al cual le vendemos ganado desde hace ya mucho tiempo y con el cual tenemos algunos enlaces para poder venderle animales. Él requiere principalmente animales para sacrificio. Otro de nuestros clientes es el señor Luis Ángel Arango, el cual tiene un proyecto de terminación de ganado. Ya con él le vendemos animales que están en media ceba para que él los termine de completar en el proceso productivo. Esos son nuestros clientes potenciales, además de algunos acuerdos que tenemos ya con algunas otras personas que están interesadas en el producto que nosotros estamos ofreciendo. La competencia para Ganadería San Jerónimo son las ganaderías que hay en nuestro alrededor. Principalmente ellos tienen modelos de producción extensivos, convencionales, en donde el ganado se maneja como hace 50, 60 años. No tienen ninguna innovación. Nosotros en el proyecto de ganadería sostenible, pues vamos a mejorar todos los parámetros productivos, vamos a trabajar de la mano de la etnoveterinaria, que esto quiere decir que nosotros somos pioneros en esta fase en la región. Las personas no conocen de qué se trata y nosotros somos pioneros en esta innovación. Por eso la competencia para nosotros es poca, nuestros ganados van a tener un diferencial frente a los comercializadores, porque no vamos a utilizar productos de síntesis química en todo el proceso productivo. Los impactos que va a tener Ganadería San Jerónimo están diferenciados en dos. El primer impacto es el impacto social, porque vamos a requerir de mano de obra, la cual vamos a contratar en la región, y eso va a mejorar los niveles de vida de algunas de las personas que viven en nuestro territorio. Lo segundo es el impacto ambiental.
ganadería San Jerónimo va a emitir menos gases de efecto invernadero, esto debido al sistema silvopastoril que ya está montado. El impacto sobre el suelo, que va a ser muy poco. El segundo es la emisión de efectos invernadero, de gases de efecto invernadero, que van a ser muy pocos también por el sistema silvopastoril que tenemos montado en este momento en el proyecto. El tercero es la captación de carbono al suelo, que pocas ganaderías lo pueden hacer en este momento. Y el otro es fomentar ganadería de cero deforestación. En este momento tenemos árboles dispersos por toda la finca y lo que estamos haciendo es aumentando el número de árboles que están presentes en el sistema de producción. Ganadería San Jerónimo, en su proceso productivo, tiene pilares fundamentales basados en la agroecología, los cuales nos van a dar todo el manejo que debemos dar, principalmente del suelo, luego de las especies que van encima de él, y montamos sistemas silvopastoriles. En este caso ya tenemos todo el sistema montado con botón de oro, árboles dispersos dentro de las praderas y todo el manejo de la agroecología que deben llevar estos procesos. Además, contamos con medicamentos los cuales hemos mejorado desde la parte de la ignoveterinaria, lo que nos da un componente diferencial frente al resto de las ganaderías que tenemos en la región. Por eso el modelo productivo que nosotros tenemos es un proceso productivo innovador y que pocas veces se ve en la ganadería colombiana. Ganadería San Jerónimo se dedica al levante y la ceba de ganado. Buscamos cruces entre vos taurus y vos índicos, los cuales nos brindan un vigor híbrido, que es del cual nos aprovechamos para tener mejores rendimientos en canal. Además de todo esto, manejamos, como ya hemos visto, todo el sistema holístico de los animales y se pueden ver animales con una etología muy mansa. Todo esto con un manejo holístico del sistema, que nos da la posibilidad de tener animales que empiezan su ceba desde 200 kilos y con una terminación de 400 kilos en pie.